lees las noticias, ves lo que pasa en la iglesia y más de uno me preguntará, ¿todavía seguís creyendo? Y si hoy vienen y te miran a la cara y te dicen, ¿todavía seguís creyendo? Vos, ¿qué le vas a contestar? En el Evangelio de hoy Jesús libera a un endemoniado. El demonio confiesa, sabemos quién sos, sos el santo de Dios, pero esa confesión no tiene ningún valor. No es fruto del amor, como aquella que supo dar Pedro, no, no, no. Confiesa porque tiene miedo. Y los que observan la liberación también se preguntan, ¿qué tiene su palabra? Lo dicen como un asombro, una curiosidad. Las preguntas, cuando no están empapadas de amor, no conducen a Jesús. Por eso, si a pesar de lo que estamos viendo, me preguntás si todavía sigo creyendo, te digo que sí. Yo creo en Jesús, en su persona y en su palabra, porque me ama como nadie me ha amado en este mundo. Y a tanto amor, yo le tengo fe. Déjame que hoy te haga una pregunta. ¿Todavía seguís creyendo? ¿En quién pusiste tu esperanza? Vamos que podés.